gente que he estado conociendo es única, especial. Todos sacan algunas sonrisas, carcajadas, te abrazan, te besan, te sacan a bailar, te aman. Te dan su amor por medio de la confianza, de la hermandad, del respeto, de la escucha, de la sencillez. Somos un grupo que cada vez nos vamos haciendo una familia. Nos entendemos, nos apoyamos y lo más importante, yo creo, nos cuidamos. Si yo cuido de mis hermanos, ellos también lo harán de mí. También son parte de su familia. Ellos también tienen que ser queridos. Nunca se guarden las cosas. Hay que saber perdonar. Hay que saber escuchar. Uno nunca sabe cuándo es la última vez que los vemos. Así que mantengan respeto y quiéranse. Amén. Este fin de semana Dios nos reunió aquí por alguna razón, y esa razón es la que tiene que valer la pena. Al entender eso, sabes y recuerdas que vas de misiones al encuentro de Dios, por medio del servir, ayudar y compartir con el otro. Dios nos invitó a esta misión, la más importante, y tú la has aceptado. Tú sabes que Él te quiere y te cuida. Es hora de querer y cuidar a alguien más.